siento que venir a hacer esta experiencia de visitar la tumba de un fraile que dio su vida por su pueblo, que dio su vida principalmente por la construcción de su reino, es una gran motivación, primeramente una motivación como cristiano y segundo una vocación también, una motivación vocacional para esta vida de ser fraile menor. La verdad que la vida de Fray Cosme, pese a que aún no somos jóvenes y no lo conocimos en persona, pero toda esta tradición que se maneja de él, el conocer que fue un hombre fiel hasta el último momento de su vida, nos llena de mucha esperanza en nuestra iglesia, que cada día necesita más hombres y mujeres de paz y bien, más hombres y mujeres que sean convincentes en su fe, que den un buen testimonio de vida en la construcción del reino de Dios. Bueno, no te ve la paternidad franciscana. A 120 jóvenes es parte de nuestro trabajo, pues enseñarles la vida y muerte de nuestros frailes también que han sufrido el martirio a través de la guerra pasada en nuestro país, ¿no? También para que sean conocedores que tenemos que ser fruto y vivir pues también los momentos a través del martirio de cada uno de los frailes y sacerdotes que han muerto en la guerra en nuestro país. Porque otros años han venido también peregrinaciones del planeta. Me gustaría repetir.